Hablaremos hoy de un bandolero sevillano. Francisco Jiménez Ledesma nació en 1820 en España, en Cantiliana, un pueblo a unos 30 kilómetros de Sevilla. Por Cantiliana pasa el río Guadalquivir, que es el río de Sevilla, el hermoso río que antes se llamaba Betis. Por eso el club se llama Betis y no Guadalquivir, como debería llamarse. Bueno, el padre de este muchacho, Francisco Jiménez de Ledesma, era barquero. Trasladaba personas en una barca que era propiedad del ayuntamiento de Cantiliana. Y él trabajaba de chofer de la barca, de piloto de la barca. Francisco ayudaba a su papá. El papá era un poco enfermizo. Muy bien. Y a veces se enfermaba tanto que el propio Francisco tenía que operar como barquero. Pero estaban enemistados con el alcalde de Cantiliana. No tenía ninguna simpatía por la familia Ledesma. Un buen día el alcalde decidió redondamente nombrar un sustituto del barquero y lo rajaron, al viejo y al pibe, ¿no? Tuvieron que entregar la barca y ya sin empleo, igual al pibe, a Francisquito, le quedó el apodo de el barquero de Cantiliana. Y tuvo que buscar trabajo. El viejo se puso tan enfermizo que se murió. Y a Francisco nadie le daba trabajo por no enemistarse con el alcalde, que lo tenía montado entre ceja y ceja. Por fin encontró un trabajo, pero en otro pueblo cercano, llamado Boliulios, se llama este pueblo. ¿Es de esa forma? Boliulios, pero sí, a mí me parece, a ver si hay algún sevillano por acá, porque Boliulios de Mitadores, Mitación, algo así. Boliulios de no sé qué se llama. Bueno, ahí vivía este muchacho, mejor dicho, ahí consiguió un trabajo. Un día, volviendo de Boliulios, Francisco se encontró con una muchacha hermosa. Se llamaba María. Y era nada menos que la novia del hijo del alcalde. María se enamoró instantáneamente de Francisco. Y lo citó para aquella misma noche a la ventana de su casa, como ocurre en Andalucía. Las minas te dan apuntamento en la reja, junto a la reja. Veme esta noche junto a la reja, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Parece que aquella ventana se abría a un callejón poco transitado. Y allí, contra una reja, se presentó Francisco. Mientras conversaban, pasó un vigilante y los vio. A la mañana siguiente, el alcalde ya sabía todo. Oh, qué chuma, el alcalde, policía, cuyo hijo era novio de la mina. Por favor, también la mina, escúcheme, ¿no? Bien. Inmediatamente organizó una venganza, el alcalde. Participaron de ella el propio hijo, o sea, el novio de María, y dos primos medio pesados. Lo agarraron a Francisco en una calle y se la dieron. Francisco quedó maltrecho, pasó un par de meses medio postrado. Cuando se recuperó, planeó él mismo su propia venganza. Usted sabe que la vida de algunas personas es vivir en una cadena de venganzas de intensidad creciente. La otra no tuvo mucha planificación, esa venganza, la agarraron a trompadas. Lo agarraron a trompadas, no eran tampoco muy refinados. Bien. Se hizo presente un día en la plaza, por la mañana, Francisco, y allí estaban paseando muchos vecinos a la espera del último toque de campana que anunciara la misa mayor. Entre los paseantes se encontraban nada menos que sus tres agresores, el novio de la mina y los pesados. Sin dirigirles la palabra y ni siquiera la mirada, Francisco fue directamente a la casa del alcalde. Llegó al despacho donde se encontraba el funcionario, lo saludó y le cruzó la cara de un navajazo. El hijo del alcalde, que lo había visto entrar a Francisco, corrió y en el portal se lo encontró a Francisco, que ya volvía, ¿no?, del navajazo. Pelearon y el hijo del alcalde cayó muerto de una puñalada.
Francisco llegó a la plaza y huyó. Atravesó la plaza, que estaría llena de, de mirones boquiabiertos. Todo salpicado de sangre. Cuando empezaba a ganar las afueras, le salieron al paso nada menos que los dos primos medio pesados, aquellos que... Bueno, con un par de certeros navajazos, los mató a los dos. También. Después salió del pueblo y no volvió. Claro. Y nunca pudo ver de nuevo a la hermosa María. Mirá todo el lío por un rato ahí contra la reja. El alcalde, que no se iba a quedar con esa, organizó a un grupo de hombres para que persiguieran a Francisco. En los caminos, Francisco, el antiguo barquero de Cantiliana, se hizo bandolero. Dice, más sí, ya que estoy rajando por asesino, redondamente me hago bandolero y chao. Robaba a los ricos, mitad por ideología, mitad porque los ricos tienen más plata, ¿no? Bien, los alcaldes de Posadas y La Algaba, que son dos pueblos vecinos, le pidieron al corregidor de Sevilla, don Jaime de Almirola, que redoblara la vigilancia y dispusiera batidas para terminar con Francisco. Francisco tuvo la idea, era un muchacho emprendedor, de formar una banda para organizar un poco sus delitos, ¿no? No fuera así robar a tontas y a locas, que casi nunca tienen nada. Algunos nombres doy. El Malos Pelos, que había estado en el Japón. El Espinaca, qué lindo, el espinaca me gustó. Un vegetariano. El Fraile, el Algarrobo y el Zurdo. ¿Estos eran los integrantes? Sí. El Malos Pelos, el Espinaca, el Fraile, el Algarrobo y el Zurdo. Francisco tenía un caballo notablemente veloz que se llamaba Pantalones. A mí un día me contó Adolfo Castelo que él iba a jugar al fútbol con unos tipos que no eran de su barrio, sino del barrio de la casa de su abuela. Y cuando él iba a visitar a su abuela, por ahí jugaba casi como desconocido algunos partidos. Y dice que él tenía unos pantalones cortos, pero por abajo se le salían los calzoncillos. Calzoncillo largo y pantalón corto. Y que en ese ámbito le decían calzoncillo. Qué curioso, uno tiene una amistad muy fantasmal con los chicos que viven en el barrio de la casa de las tías, de las abuelas, que te conocen más o menos, pero muy más o menos, muy más o menos. Es de vez en cuando. De vez en cuando te ven ahí, estás parado, intervenís en alguna cosa, pero te dicen así, celeste, o así. Bueno, discúlpeme, me estoy distrayendo. Este caballo se llamaba Pantalones. Por otra parte, Francisco vestía siempre muy elegante, como corresponde a un bandolero, ¿no? Traje andaluz de gala, negro, ¿no? Botones de plata, sombrero de copa. Como la guardia no podía dar con Francisco, las autoridades creyeron pertinente hacer que la gente empezara a odiarlo y estimular de este modo la delación. Una campaña mediática. Una campaña mediática, exactamente. Y utilizaron la siguiente metodología. Los funcionarios empezaron a tentar a otros grupos de bandoleros para que robaran y mataran en nombre del barquero de Cantiliana. Así pretendían que los pueblerinos, que tenían cierto cariño por Francisco y le daban cobijo, informaran a los guardias y empezaran a detestarlo. Y el plan empezó a funcionar. Francisco se enteró de que se cometían crímenes horribles y también de que los malandras se identificaban dando su nombre. Indagó más y supo que existía una asociación secreta constituida por personas de relieve que contrataba esbirros en otros pueblos para atribuirle crímenes. Y entonces Francisco empezó a perseguir a quienes se hacían pasar por él. Y agarró unos cuantos. Ninguno negó pertenecer a la asociación secreta, cuyo iniciador había sido el alcalde de La Algaba. Una vez capturados los inculpados, Francisco tuvo la delicadeza de colgarlos. Lo hizo en sitios frecuentados. Después de las ejecuciones, le ponía a cada difunto un cartel en el que quedaban descritas las fechorías del ajusticiado.
De este modo, el pueblo sevillano y los alrededores fueron conociendo a los reales autores de los crímenes que se le imputaban a Francisco. El alcalde de la Algaba reunió entonces a cientos de hombres en un ejército enorme y contrató para comandarlo a un pesado que se hacía llamar el Matasiete. Muy bien, la persecución a Francisco fue implacable. Finalmente lo rodearon alrededor de la hacienda de un amigo de Francisco, que se llamaba Juan Galindo. Francisco trató de huir en su caballo, el Veloz Pantalones, pero los acribillaron a los dos. Francisco tenía 29 años. El Galindo, el dueño de la hacienda, una vez terminado el tiroteo, solicitó a Matasiete que le entregara el cadáver de Francisco y el capitán dio su permiso. El barquero de Cantillana fue enterrado en el cementerio de Posadas, que es otro pueblo andaluz, también bañado por el ya citado río Guadalquivir. Y esta es la historia de bandoleros que quería yo contar. Pero todo por una enemistad familiar. Si no hubiera sido por eso, etc. Ahora, discúlpeme, ¿y María a todo esto qué hizo? No se supo más de María, que para mí es el punto central de esta historia. ¿Cuál es el punto central? Sí. Una mina que andaba con el hijo del alcalde y de golpe le gustó otro y lo citó para ir contra la reja. Y con eso morimos 37. Claro. Y ella no lo buscó, no quiso saber de él. No importa, pero historias como esta hacen que yo persevere en este carácter secreto de los amores. Bueno, pero... ¿Por qué a mí no me agarraron ni me mataron? Porque... ¿No se enteraron? Ni siquiera voy a la reja. Le paso y le chisto nada más. Con la mano en el bolsillo... Y la mina de adentro sabe que fui yo. ¿Eh? Ay, ¿qué va a hacer? Bueno, pero por ahí tampoco disfruta de las mejores cosas, al estar tan distante. Sí, no, pero en otro orden de cosas, más filosófico y más real... Cada vez que un tipo está tan enamorado de una mujer como para confundirla con una de sus posesiones, alguien se muere. Así que yo detesto eso. Hay que enamorarse para adentro, no para afuera. El amor, la intensidad del amor que uno siente, no da derechos, dijo Mitre. La intensidad no da derechos. Hay tipos que están tan locos que creen que porque quieren mucho a una mina, tienen derecho sobre esa mina. ¿Por qué? Porque la quieren. No. No. Y es lo que pasó acá. ¿Cómo? Si es mi novia, dijo el tipo. Como quien dice, si es mi propiedad, si es mi hacienda, si es mi tropilla. Así que, discúlpeme si usted es el novio de alguien... Venía a cuento de eso, ¿no? Sí, venía a cuento de esto. Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos referido una y otra vez esta historia, y al tipo lo único que le importaba es que... Es un poco insensible el discotecario. El discotecario, ¿no? Agarra lo primero que uno le dice. ¿Qué fue lo primero que le dije? Que era, íbamos a hablar del barquero de Cantillana. Sí. Bueno, dice, barquero, barco, mañana zarpa un barco, me lo dio enseguida. Pero así trabaja el señor. Así trabaja. ¿Cómo musicalizar así de una forma grosera? Sí, sí, sí. Lo primero, buenas tardes, toma, buenas noches, mi amor. Y cuidado que atiende atrás de la reja, como María también, el discotecario, está siempre del otro lado. Siempre del otro lado, efectivamente. Así que escucharemos Mañana zarpa un barco, que es un bello tango de Lucio de Mare, en la interpretación justamente de Karina Biorlegui, con el trío de Fernando Marzán y con lindos arreglos.